Chicos, me han llegado quejas de que un administrador... ¿Otra vez con administradores corruptos? Pues sí, hoy vamos a sacar nuestro catalejo porque vamos a investigar a un administrador el cual parece ser que odia a la gente pobre y encima con los ricos y millonarios hace chanchullos y encima tradea con ítems ilegales, o eso creo. Así que nada, chicos, para empezar, lo que vamos a hacer es barra clear, pum, me borro todo lo del inventario, pum, no tengo nada, y ponemos barra de player chuli rack. Perfecto, chicos, ahora la gente me ve como chuli rack, ¿vale? Madre mía, cada vez me invento nombres más raros, pero es que como en cada vídeo me invento un nombre, al final es que no me salen nombres. Entonces, vamos a ver, chicos. Primero vamos a ver si es verdad que odia a los pobres. Entonces, vamos a falsificar una casa y la vamos a romper. Y le vamos a decir, oye, porfa, administrador, ayúdanos, nos han roto la casa. A ver qué nos dice, al darse cuenta de que somos pobres. Así que eso, gente, lo tenemos perfecto. Vale, entonces, venimos a este terreno de aquí y literalmente vamos a hacernos una casa un poco rara. Bueno, un poco rara no, así, perfecto. Más rápido, pillamos por aquí y desde esta esquina hasta esta esquina hacemos face 5. Ahí está, hacemos un cuadrilátero bastante feo, pero esto es una casa de pobre. Ahí está, ahora rompemos esto para poner vidrios. Ponemos por aquí un poco de cristalito. Ahí está, y ahí está. Unas puertitas, por aquí ponemos unas puertas. Tuki y tuki. Para disimular vamos a hacer unos cultivos de caña de azúcar. Vale, 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 chicos, no nos puede pillar el admin, ¿eh? El admin, como veis, está conectado, se llama Jaime P2. Pero bueno, ya sabéis que aunque se vea mi nombre de arriba, nadie me puede ver. Eso es que se buguea mi personaje y no sé por qué pasa eso. De que yo sí me veo como V Mario, pero en realidad la gente no me ve como V Mario. Y chicos, decir que este vídeo está patrocinado por Filmora 12, que acaba de sacar su nueva versión. Y os digo las nuevas características. Puedes crear una máscara de dibujo con una pluma y seleccionar una parte de un vídeo y hacer efectos increíbles. Y lo que mola también es las capas de ajuste. Estás, imagínate, editando algo y quieres mantener ese ajuste para todo el vídeo. Lo puedes configurar para que así se haga o para ciertos clips específicos. Y también lo que mola es el recorte inteligente mediante inteligencia artificial. Puede hacer desaparecer el fondo o cualquier cosa mediante este recorte inteligente. ¡Brutal! Oye, Mario, que quiero aprender a editar. Demás, chicos, en la descripción tendréis el canal de WonderShare Filmora, donde hay un montón de tutoriales y explica esto y más. Así que suscríbete a ese canal si te interesa. Y nada, chicos, decir que muchísimas gracias a WonderShare Filmora 12 por sacar esta nueva versión de Filmora. Y si queréis descargarlo, enlace en la descripción junto a su canal de YouTube. Nos vemos y seguimos con el vídeo. Vale, perfecto, venimos por aquí. Ahí está. Y ahora lo único que hay que hacer, chicos, es grifear nuestra casa. Que grifear es como, por así decirlo, es que no tiene otra palabra, grifear. O sea, como molestar nuestra casa, romperla, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Y vamos a tirar agua por aquí. Y yo no sé cómo se grifea esto exactamente. Y lava podríamos tirar por aquí y más la por aquí. Entonces ahora vamos a pedir ayuda. Ah, mira, ¿lo ves? Se va creando ahí piedra, creo. Sí, se va creando piedra, como veis, ¿o no? Bueno, no tengo ni idea. No, se ha quitado el agua. Espérate, ahora puedo poner agua por aquí y creo que va a ser mucho mejor. Así que nada, quedará esperar para que toda esta lava se caiga en mi casa y que se rompa. Vale, gente, creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo, así que vamos a tirar agua por aquí, a ver qué tal. Vale, ahí está, y que mi casa se vaya. Dios, la que he liado en un momento. Madre mía, cuando el administrador vea esto se va a quedar flipando. Así que, chicos, como hemos dicho que éramos pobres y el administrador en teoría odia a los pobres, nos ponemos el kit y ahí está, estamos bien facheros para comentarle el problema al administrador. Vale, chicos, entonces hacemos MSG. Jaime, hola, bro, ¿me ayudas? Me han roto mi casa, please. Vale, perfecto, chicos, ahí está. Vale, hemos escrito al admin a ver si nos ayuda con este lío que hemos hecho. Y bueno, a ver si se da cuenta de... Imagínate que se da cuenta que somos pobres y no quiere ayudarnos, porque recuerda... Mira, aquí está, MS Jaime, me rompieron la casa. A ver, chicos. A ver si Jaime es buena gente o no. Me han hablado muy mal de este administrador, ¿eh? Me han hablado muy mal de que es un corrupto. ¡Oh, mira, me está ayudando! ¡Qué grande! Vale, vale, chicos. O sea, administrador humilde ayudando a los pobres. Eso es, muy bien. Ahí está, está quitando todo el agua. Lo bueno es que mi casa no se ha quemado, pero esto sí. ¡Ahí está! ¡Mírale, mírale! ¡Me está ayudando! ¡Increíble! Menos mal que no ha visto quién ha puesto los bloques esos, porque si no se hubiese dado cuenta de que he sido yo mismo, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está, perfecto. ¡Grande! ¡Sí! ¡Tengo mi casita perfecta! Ahí está, se va todo el agua y tengo mi casita perfecta. ¡Sí! MSG Jaime, gracias, admin. ¡Grande! Vale, por la ayuda serían 20.000 dólares. ¿Cómo? ¿Cómo que 20.000 dólares? Oye, 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 oye. A ver, amigo, no me puedes cobrar por la ayuda. O sea, eres un administrador. O sea, literalmente no puedes cobrar a usuarios por ayudar. Claro, no es gratis. Yo no sabía que costaba dinero, bro. Lo siento. Soy pobre, no tengo nada. O sea, ¿qué narices? Le he dicho, chicos, no sabía que costaba dinero, soy pobre, no tengo nada, o sea, si no, no lo hubiese pedido. O sea, ¿qué narices? Este administrador pidiéndome dinero por solucionarme problemas. ¿Qué? Esto es lo más random que he visto en mi vida. Tío, te voy a meter un...
Pues miraré que puedo quitarte de tu casa para pagar la deuda. ¡Ah! ¡Qué pringao! Si yo no tengo nada. Literalmente no tengo nada. O sea, no sé qué deuda vas a pillar con los ítems que tengo en mi casa porque no tengo nada. Como no te dé un pico de madera. Bro, no tienes nada. Exacto. No, no tengo nada. Claro que no tengo nada. ¿Qué hace? 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 No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Me va a quitar? ¡Me va a romper la! No puede ser. ¡Tío! ¿Y mi pobre casa que había construido? ¿En serio? ¿Dónde está? Vale, amigos, confirmamos la sospecha. Este administrador odia a la gente pobre y encima le gusta mucho el dinero y quiere estafar a la gente, literalmente, o sea, ayudando a la gente y cobrándoles. Así que, ya. Este vídeo no acaba nada más que comenzar. Así que pronto llegamos a los 20 millones de... Uy, perdón, 20, ¿te imaginas? A los 2 millones de suscriptores. Me gustaría un montón que dieses un like a este vídeo si os gusta esta serie investigando administradores, estafadores, hackers y demás en mi servidor, que ya sabéis, la IP está saliendo ahora mismo aquí. Y también suscribiéndoos al canal. Se participe de este canal antes de los 2 millones. Vale, chicos, pues ya está. Vamos a quitarnos esta identidad. Un D. Ahí está. Ahora la gente me ve como V Mario. Chicos, entonces me pongo espectador, ¿vale? Y vamos a investigar al admin dónde vive. ¿Tendrá ítems ilegales? ¿Qué narices hace? ¿Le pillaremos haciendo cosas malas como ha hecho literalmente conmigo en esa casa en vivo y en directo? Le podría banear directamente, pero creo que podemos hacer más cosas. Me voy a tepear a Jaime P2. Ahí es. Pedo, parece que es un pedo. Vale, ahí está. Entonces tiene observador, chicos, no me pueden ver. Y, ojo, está aquí en su casa. Vale, bastante guapa, la verdad que su casa está muy god. Parece ser su casa, no sé si es su casa o no. Entonces, chicos, vamos a ver qué está tramando. Si tiene, o sea, qué planea. ¿Qué? Uy, va, hay otro ahí, hay otro aquí. Otra, ah, vale, un Vulcan, ojo. Vale, este es millonario, o sea, dame lo que hablamos el otro día. ¿Cómo? ¿Qué hablasteis el otro día, Jaime? Oye, ¿tienes algo que ocultar? Este tío literalmente es millonario, chicos. Mirad su inventario, está lleno de cosas. Primero, lo que acordamos. ¿Qué habéis acordado, Diego? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, no, no, no. Vale, chicos, me huele muy mal esto. Mirad lo que acabo de encontrar. Soy admin, no te voy a estafar. Sí, bueno, a ver, ¿cómo que no me vas a estafar, administrador? Si literalmente antes me has cobrado porque era pobre por ayudarme, no me fío. No sé qué están hablando, la verdad, chicos. El caso es que este administrador de aquí justo antes me había cobrado 20.000 dólares por solucionarme un problema que tenía en mi casa, por ser pobre. Imaginaos lo que le puede estafar a este que es rico. Vale, venga, ¿qué hago? Pasa. Ojo, 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 ojo. No sé qué ha pasado, chicos, pero se han puesto de acuerdo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Gol! ¡Se ha abierto! A ver, a ver. No, no, están bajando al... No, no, esto me huele mal. Esto me huele mal. Esto me huele muy mal. Pero... ¡me cago en todo! ¡Si habíamos acordado que nos iban a salquear más ítems ilegales! Hay alguien, está claro que hay alguien tapadera sacando ítems ilegales. Si ya los administradores no podrían sacar ítems ilegales, ¿cómo lo hizo, lo han conseguido? Mira, Bedrock. No, no, no. Servicio. A ver, ¿cuántos? Dame los diamantes. Servicios extra. Conseguir la casa que quieras. Poder banear a un usuario 5 días. Defenderte en PvP siempre. Precios variables según servicio y tiempo. Ojo, le ha dado diamantes. ¿Le va a dar una espada? No, no, Diego, no la pi. Vale, Diego. Diego, lo siento, amigo. Estás completamente baneado. Esto lo que has hecho es ilegal. Y a la mil, lógicamente, igual. O sea, estas dos personas van a ir baneadas. Pero, chicos, vamos a seguir investigando. A ver si hay otro comprador, porque yo quiero ver esto aquí. Conseguir la casa que quieras. O sea, tú pagas al administrador y el admin te roba una casa que quieras tú y te la da en tu dominio. O si quieres banear a tu enemigo del servidor, le puedes banear durante 5 días. Oye, esto parece la deep web, ¿eh? ¡Ojo! Hay otro usuario por aquí, Nachito. No querrá ver... Oye, pero esta casa está muy concurrida, ¿eh? Literalmente, o sea, este administrador es famoso por lo que se ve. El caso es que, chicos, a ver qué quiere Nachito. Si quiere comprar ítems ilegales o quiere hacer alguno de estos servicios extra. La verdad que muy turbios. Aquí están escribiendo. ¿Podrías? ¿Qué? 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 No, no me he dado cuenta. No, no, no sé qué ha pasado. Claro, ¿qué necesitas? Ojo, a ver. ¿Qué necesita Nachito? Es un servicio especial. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, es un servicio especial. Ok, 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 chicos, perfecto. ¿Qué quiere Nachito hacer? O sea, literalmente, ¿qué le va a pedir al admin? ¿Que le banee a un usuario o qué? ¿Qué tipo de servicio? Pasa dentro y hablamos. Ahí está, perfecto, amigo. ¿Qué necesita? Vale, van al búnker ilegal, donde creo que se habla. Mira, 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 el mecanismo de redstone está aquí. Madre mía, aquí están escribiendo. Estos son los servicios especiales que tengo. Necesito que le rompas la casa a mi enemigo. Ahí va, pero estos, no, no, estos servicios no están aquí. Pero yo creo que el admin lo va a hacer, el admin literalmente lo va a hacer. Me ha robado a mi novia. ¡Joder, con los triángulos amorosos! ¡Mira! Le quiere romper la casa a su enemigo porque le ha robado a su novia. ¡Madre mía! Vale, más ítems ilegales no ha vendido. No, falta aquí una espada. Vale, vale, hay que tener controlado los ítems ilegales que se venden, chicos. Al ser un servicio que no tengo, te saldrá caro. Pero lo puedo hacer. A ver, ¿por cuánto? 200... Oye, ¿solo por 250.000 se cara una casa? Imaginaos que de repente se conecta el enemigo de Nachito, ¿vale? El enemigo de Nachito y se encuentra su casa rota. Y le dice al admin Jaime: oye, ¿me arreglas la casa? Y dirá Jaime: sí, claro, te arreglo la casa.
casa, pero son 100.000. O sea, ha ganado 250.000 por romperle la casa y 100.000 por arreglarle la casa. O sea, el negocio del siglo. No se me había ocurrido a mí antes. Te hago el pago. Ojo, a ver. Vamos a revisar si ha hecho el pago, porque eso no lo... Q-L-A Commands User Nachito. Ahí está, chicos. La acaba de pagar Jaime, 250.000. ¿Lo veis? Barra Pay Jaime. Madre mía. Ok, se ha hecho el pago. ¿Vale? Aquí. Ojo, está aquí Nachito con Jaime. ¿Qué van a hacer? A ver, Nachito, ¿qué quiero? ¡No! ¿En serio, tío? No me puedo creer que están viendo mis ojos. ¿En serio le está rompiendo la casa? Dios mío, tío. Por 250.000 dólares se carga la casa. Lo peor es que, diréis, ¿pero por qué no se la carga directamente Nachito? Porque esto está protegido. O sea, realmente solo un admin puede romper en las protecciones. Y claro, esta casa tiene la piedra protección. No sé dónde la tiene, la verdad. Mira, aquí tiene la piedra protección. Y claro, Nachito no se puede encargar de hacerlo. Así que, imaginaros que se entera de que aparentemente la novia le ha grifeado la casa y vuelve con Nachito. Oye, sería un final bastante... No sé. Es que los triángulos amorosos, chicos. ¡Madre mía! ¡Qué locura la Cali en un momento! Luego, chicos, lógicamente esto se lo vamos a devolver. Se lo voy a devolver yo. Así que, ahí está. O sea, todo esto luego se va a devolver. O sea, esto lo voy a quitar yo. Vamos a banear a Nachito. Vamos a banear a Jaime. Vamos a banear al otro que ha comprado ítems ilegales. O sea, lo único que quiero ver es hasta qué punto Jaime llega. ¡Qué locura! Muchas gracias. Vale, perfecto. Vale, se han ido. Así que lo que voy a hacer es, chicos, lógicamente, recuperar lo que viene siendo esto. Vale, ahí está la pobre casa. Esta ya está recuperada, chicos. Así que, oye, no sé cómo te llamas, chaval, pero si le has quitado a la novia a Nachito, será por algo, ¿no? Espero que la trates mejor que Nachito, porque Nachito, como veis, es un corrupto. Oye, mi pregunta es, este chaval odia a los pobres, ¿no? ¿Qué pasa si me hago pasar por pobre y le intento comprar un ítem ilegal? ¿Cómo reaccionará conmigo? Vamos allá. Así que pillamos el kit aquí, usuario. Me pongo de cuero entero. Ahí está. Me voy a dar, yo qué sé, por si me ven el inventario, un par de bloques de esto, ¿sabes? Como voy a intentar comprarle con 37 menas de hierro. Le voy a comprar ítems ilegales. Así que me pongo de player Tiago 32pk. Ahí está, Tiago 32pk. La gente me ve como Tiago 32pk. Y chicos, barra MSG Jaime, hola bro, quiero comprar en tu tienda oscura. Ahí está, vamos a ponerle en tu tienda oscura. Vamos a hablar en idioma clave por si nos pilla alguien, o yo que sé, el admin no quiere que nadie sospeche de su tienda, ¿sabes? ¿Qué tienes? Minerales. Minerales, ok, TPA Jaime. Vamos a TPearnos a él, chicos, ya sabéis que nos ve como incógnito, no os preocupéis que no nos va a reconocer. ¡Oh! Aquí estamos en la tienda. ¡Eh! ¿Qué pasa? Amigo, ¿y tu casa dónde está? Bro, no tienes nada, me dice. Sí, solo que no me fío al principio. Vamos a ponerle. Lógicamente voy a decir que he venido sin cosas chetadas por si me mataba o algo. Vamos a tu tienda. Ok, espera. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Se ha ido? Oye, parece ser que confía en mí. ¡Ahí está! ¡Estoy en su casa, chicos! ¡Soy literalmente pobre! A ver, a ver, a ver. ¿Qué me escribe por aquí? ¿Qué me escribe? ¿Cuánto dinero tienes? Le voy a poner, a ver, 10k y 37 de hierro. Le tiro hierro. ¿Me vendes algo con eso? ¿Ilegal, Liz? A ver cómo reaccionará, chicos, al decirle que solo tengo 37 de... De hecho, ya se la ha dado. Le voy a dar uno de tierra y una semilla. Solo, bro, vete de mi casa antes de que te banee. ¡No, no, no, no! Toma, toma, hierro, toma, toma esto. No te vale con... ¡Ah, ah, ah! ¡Me ha matado! ¡No puede ser, chicos! ¡Me ha matado! ¡Qué chaval! Vale, chicos, me voy a pasar ya por último para despedir este vídeo por un millonario. Y, chicos, cuando venga a mi casa millonaria, literalmente va a descubrir mi verdadera identidad. ¿Qué os parece? Vale, entonces, chicos, me he descargado una casa de millonario por internet, porque la verdad es que no tengo nada de tiempo para construir una. Así que, chicos, vamos a pegarla en algún sitio. Vamos a volvernos a cambiar de identidad. Chicos, vamos a decir que somos millonarios y que queremos sus servicios, a ver cómo reacciona. Vale, nos alejamos. Perfecto, chicos, nos alejamos bastante para buscar un terreno donde crear nuestra casa o donde generar nuestra... Perfecto, mira, este me sirve. Este terreno me sirve. Ok, pegamos la casa. Y chicos, ¡Dios! ¡Mirad la casa, chicos! ¡Guau, qué guapa! Vale, lo único que hay que hacer es desbuguear esto, porque parece que está hecho con el world edit así falso, ¿sabes? Pero oficialmente mi casa es esta. Ahora, lo único que también tengo que hacer es barra kit, ponerme el kit supremo o el kit dios, chin, chin, chin. Ahora sí que estoy mamadísimo. Y ahora, gente, atención con la jugada. Voy a decirle a admin que venga a mi casa. Una vez que esté en mi casa, le voy a decir que quiero uno de sus servicios y que quiero romper una casa. Me dirá que perfecto, que sin problema. Ya sabe que soy millonario, o sea que voy a tener dinero de sobra para pagarle sus servicios. Entonces, chicos, le voy a pasar las coordenadas de la casa suya. No, en vez de mejor, en vez de romperla, vamos a decirle que la quiero, que la robe y que me la dé a mí. Pero en realidad es su casa. A ver cómo reacciona. Y justo en ese momento, cuando se dé cuenta, ¡pum!
¡Pum! Me vuelvo a convertir en V-Mario y le baneamos. ¿Qué os parece la idea? Así que perfecto, la casa está completamente desbugueada. Bueno, me falta por cambiar unas cositas. Ahí está, ¿vale? Ya la casa parece normal. Bueno, falta estos detalles, pero bueno, no creo que se dé cuenta realmente. Ahí está, perfecto. Así que chicos, vale, necesito las coordenadas de Jaime. Ok, a ver, aquí están, vale, vale. Él no me puede ver, chicos. Vale, aquí están las coordenadas de Jaime. Son 506.700. Perfecto, volvemos a mi casa. Perfecto, son 506.700. Voy a apuntármelas aquí para que no se me olviden. 506.700. Ok, esas son las coordenadas. Entonces vamos a escribir MSG Jaime, hola bro, puedes venir a mi casa, tengo que pedirte un servicio. Ahí está, ¿vale? Le hemos pedido que vengan a nuestra casa. Buah, espérate, están las puertas bugueadas, chicos. Mirad estas puertas, están más cursed que nada. ¡Oh! Aquí está, hola bro, ¿qué tal? Mira, se está quedando flipando con mi casa, sí, sí. Vale, Jaime, perfecto, bro, necesito que me robes una casa. Es muy chula, la quiero. Soy millonario, te puedo pagar mucho. Ahí está, dame las coordenadas y vamos. Me gusta el dinero, ok, las cords son. Y ahora venimos por aquí, venimos por aquí, copiamos este cartel y ¡pam! ¡Ahí está! 506.700. ¡Vamos allá! A ver, a ver, a ver qué escribe, a ver qué escribe. ¿Te imaginas que las tienes guardadas y se las sabe de memoria y dice, bro, esa es mi casa? No creo, no, no creo que se sepa las coordenadas de su casa exactos. Págame antes, son 300.000. Es más, solo tengo 100. Bueno, no pasa nada. Eco set, V-Mario, 1.000.000. Me voy a dar 1.000.000 para afrontar los pagos. Perdón, ahí está. Como veis, chicos, ya tengo 1.000.000. Así que barra pay Jaime, 300.000. 1, 2, 3. Ahí está. Le pago 300.000. Y chicos, le he pagado a Jaime, así que me tiene que robar y conseguir mi casa. Pero, ¿cómo? ¿Cómo va a reaccionar cuando se dé cuenta de que es su propia casa? Vale, Jaime, vente, estamos llegando, estamos llegando. Vale, estamos llegando, es esa casa. Es esta casa. ¿Cómo reaccionará? Es literalmente tu casa, amigo. Pero, bro, esta es mi casa. ¿What the fuck? No lo sabía. Dios, pues me la puedes duplicar. Está muy chula. A ver cómo reacciona, a ver si me dice que sí. Por ser mi casa sería el doble de dinero. Vale, espera, hay algo que te quiero decir. Jaime, vente por aquí. Amigo, mi verdadera identidad no es esta, es esta. Así que lo siento. Ven aquí, ven aquí. Barra freeze, Jaime, le congelamos. Ahí está, chicos, no se puede mover el administrador. ¿What the fuck? Eso es. Ahora que la gente se está volviendo loca por el chat. Madre mía, chicos, ¿qué habrá hecho? Hemos pillado a un admin haciendo de todo, así que le quitamos el rango admin en 3, 2, 1. Por el rango admin, por pringao. Y ahora, van Jaime por corrupción para siempre. ¡Pum! Ahí está, chicos, el administrador completamente baneado para siempre. Y ahora seleccionamos este terreno desde aquí hasta aquí abajo para que pille también el búnker y los ítems ilegales. Hay que seleccionar todo, ¿vale? Y hacemos el comando barra barra regen. Ahí está, y chicos, va a desaparecer todo, como vais a ver, todo esto. Estos ítems ilegales se van a ir a la verta. Ahí está, chicos, todo desaparecido. Y nada, tocará banear a las demás personas, sacarle la espada ilegal al Rodrigo, o no me acuerdo cómo se llamaba. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo aquí en mi canal de YouTube. Si quieres jugar en mi servidor, como juegan más de 250.000 personas a la semana, la IP estará en la descripción. Un saludito, chicos. No queda nada también para los 2 millones. Y nos vemos en la próxima. Les amo. Por cierto, decirme, chicos, si os gusta más este formato de vídeo. A mí la verdad que me parece brutal, o sea, me parece increíble. Ahora sí que sí, nos vemos mañana.